bailando y se baila así. Que tratamos de mostrar en estas máster es todo lo que la Dirección de Deportes ofrece en los distintos gimnasios, ya sea Faidó, localizada, funcional, Zumba, o sea, todos los programas que tiene los juntamos en estas máster. Ah, es mucho más completa. Y decime, ¿se hace una vez por mes este encuentro? Sí, estamos trabajando en las distintas zonas, zona norte y zona sur, y una vez vamos a zona norte, un mes vamos a zona sur y así nos juntamos y vamos llevando actividad física por toda la ciudad. ¿Y la concurrencia se está sumando cada vez más? Y sí, porque es una la mujer ya tiene el hábito de hacer actividad física. Eso es lo que mejor ha hecho en este último tiempo, es poder volcarse a cualquiera de las clases gratuitas que tiene la municipalidad. Entonces, en esta oportunidad mostramos lo que hacemos durante el año. Es la cuarta edición de las presentaciones que hacemos en el área de mantenimiento para la salud. Es un calendario que nosotros desarrollamos desde principio de año para convocar siempre en sedes diferentes a todas las docentes que se agrupan en este área, que somos un montón porque atendemos una gran cantidad de gente, para mostrar la diversidad de actividades que podemos desarrollar en forma gratuita y masiva para todas aquellas personas que no hacen un deporte específico pero que desean incluir la actividad física en su vida cotidiana. Yo desarrollo mi actividad, que es el fitness localizado, en la sede Club Huergo. Es una clase netamente localizada, pero siempre haciendo hincapié también en la parte cardiovascular, ya que considero que las personas deberían desarrollar todas las capacidades, resistencia, fuerza y flexibilidad. Junto conmigo está Liliana Lastres, que se encarga de todo lo que es Pilates Mat, en donde se atiende todo lo que es movilidad articular, que comprende hombro, cadera y columna, más trabajo de flexibilidad y estabilidad. Y también tenemos Zumba con Loli. Se puede ir de todas las edades, ¿verdad? Bueno, el área de mantenimiento para la salud tiene esa característica, la libertad y el espacio, el margen amplio para que tanto adolescentes como adultos puedan participar de las clases.